La bandera de Colombia le iba a hacer. Sí, sí. Bueno. Nos encontramos en la ciudad de Panamá con don Alejandro. Y les vamos a contar que este es el único Willys que hay acá en la ciudad de Panamá, ¿cierto, don Alejandro? Sí, sí, este es el único Willys que hay aquí en toda la ciudad, en todo el país. ¿Y cómo hizo para encontrarlo? Bueno, la verdad es que hace unos años yo empecé con el proyecto y aquí en el país no había un Willys. Sí había un par, pero estaban muy deteriorados. Y un amigo me contactó con alguien en Guatemala. Había un remate de tres y entre esos tres este era el mejorcito. Y lo trajimos ya a principios de 2019. Uh-huh. Y entonces ya llegó aquí a la ciudad y empezamos la restauración, que demoró un año. Uh-huh. Ya para el 2020 pues lo teníamos ya listo. Yo me cargué todo, la pintura, la mecánica y varias personas que me colaboraron en Colombia, como el amigo Cristian, el amigo Loba. Todo lo traemos de Colombia, los cromados, parte del motor, la carpa, las bandas de las llantas, el tono del color rojo también, porque aquí no se conseguía pues el tono que era. Claro, porque esto es un carro cafetero. Sí, sí. Y normalmente sí. Los Willys en otros países no tienen esto típico que tienen los Willys del eje cafetero, ¿no? Sí, la sí. La carpa, sí. Las franjas. Sí, sí, no, porque el tema era hacerlo jipado. Uh-huh. Porque en estos países es muy reconocido, pero así militar. Uh-huh. Por el tema de los gringos y tanta cosa pues aquí en Centroamérica. Pero usted sabe que la esencia de nosotros es jipado. Y más que yo vengo de Quimbaya, Quindío, que pues yo soy criado en finca, mi familia. Entonces... La tierra cafetera. Sí, 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 claro. Estos Willys hacen parte de nuestra historia y yo me imagino que cada vez que un colombiano ve este carro por acá, el único que hay. Sí, sí, sí. Nos no representa mucho. Y además, como yo tengo un par de negocios de comida y de licores, pues, que representa mucho la tierra. Entonces también es como un símbolo. Tienen, vamos a comentarles. Don Alejandro tiene una fonda acá. Y está decorada muy al estilo paisa, al estilo colonial. Y toda la decoración está prácticamente basada en los Willys. Él le ha colocado pues esa esencia, esa como ese valor cultural del patrimonio que tenemos los colombianos, que es el jipao o los Willys. Y bonita la historia que él nos cuenta de que se lo trajo de otro país, porque aquí no hay, y lo arregló todo al estilo cafetero. Entonces, es un colombiano más que nos está representando en otros países con estos vehículos que hacen parte pues de nuestra cultura cafetera. Ahora les vamos a mostrar pues más de la ciudad y les vamos a mostrar más de los negocios típicos que él tiene acá en Panamá. Bueno, el bar se llama Por Bar El Patrón, es una cantina colombiana, pues queriendo representar un poquitico más de la cultura de nosotros los colombianos, los paisas, los cafeteros, y con un proyecto que empezó como un hobby, algo personal, y realmente creció, a la gente le gustó, y en estos momentos somos muy populares aquí en la ciudad de Panamá. Les hago la invitación, les tengo la invitación a todos los colombianos que vengan de turismo, a vivir, a los empresarios que están aquí en Panamá, pues que nos visiten aquí en Por Bar El Patrón. Donde tenemos gran variedad de productos colombianos, bebidas, comidas y bueno, el tema de la música, que es lo más importante, que es lo que más nos representa. Música típica cafetera. Sí, ¿cierto? Sí, sí, popular, vallenatico, lo que nosotros uh-huh. escuchamos. Bueno, porque aquí en Panamá no hay lugar donde nos complazcan con ese tipo de música y comidas. ¿Y dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados aquí en Parque Lefebvre, esquina. Parque Lefebvre, sí, Parque Lefebvre, pero igual en Google, o en Waze pueden buscar así, o en Instagram como Por Bar El Patrón. Por Bar El Patrón, sí. Y de una sale y llegan sí. facilito. Sí, ya sí. saben, cordialmente invitados todos acá, todos los jiperos y todos los colombianos, todas las personas que se sientan identificadas con este tipo de cultura y con la música que nos representa, la guasquita. La guasca. Por aquí en Panamá.